El exceso de velocidad es responsable de numerosos accidentes de tráfico en todo el mundo. Y lo peor es que son accidentes que se pueden evitar con la educación, con la conciencia y la cultura vial necesaria. El riesgo de muerte es mayor en grupos vulnerables como peatones, ciclistas, motociclistas, la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Escuchemos este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en las calles. A mayor velocidad, mayor desastre. Respeta los límites de velocidad. El exceso de velocidad mata. Te recuerdo que este es tu espacio. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Si ustedes tienen cualquier tipo de denuncia, comentario o proyecto que quieran aprovechar esta plataforma de Encadena, de Infraganti, de Norte a Sur para nuestro estado. Entérense de lo más importante que está sucediendo en Quintana Roo.